pueblo de San Pedro de Casta. Voy a subir a Marcahuasi. Voy a aprovechar en ir hasta esperar a mis compañeros que están viniendo en carro, para con ellos sí hacer el descenso hasta Winco por el circuito, porque es medio pendejo y solo ir no pasa nada. Ahí comienzan las setas. Según me dicen que caminando por la parte de allá son 2 horas. En bici por la carretera espero no demorarme más de 1 hora y media en trepar. Vale. Fuerte la trepada. Menos mal que acá es un poco plano. Según Google Maps son como 10 curvas. Ya voy 7. Ojalá de acá que sea un poco más plano. Ya salió el sol. Era para salir a las 6. Y sigue la subida. De acá se va a ver cuánto falta realmente. Espero que sea allá arriba, ¿no? Aún sí. Al parecer, Marcahuasi es allá arriba. Falta unos 2 kilómetros y medio o 3. Y si es, sigue la subida. Todo es subida. Allá abajo hay un mirador. Un camino para gente. Supongo que será por acá la carretera. Según el letrero, Marcahuasi, a 2 kilómetros. Y de donde vengo, San Pedro de Casta, a 3 kilómetros. Por acá será Alto Marcahuasi. ¿Y de frente para dónde se irá? Al menos creo que voy a trepar hasta allá. Pero como que es más llano también.
Al parecer, hasta acá nomás llegan con carro y algunos acampan por acá. Y yo voy a llegar con bici. Qué trepadita. Qué trepadita. A 1 kilómetro todavía. Arcahuasi. Era para ir por esa carretera de allá hasta allá, luego bajar. Como ya me di cuenta recién acá, ya caballero, tengo que ir empujando hasta allá. Son gradas, escalones. Allá abajo acampa más la gente. Creo que ahí cobran para acampar. Bueno. Espero llegar allá. Son las 8 ya. Llegué a Marcahuasi. ¿Ah? ¿Por dónde será la salida? Según un informante, me dijeron que para allá no hay nada, solo hay abismo. La única opción sería, uy, por acá. Se me cayó los lentes. Se me cayeron los lentes. Hay huella de bicicleta. Será por acá, me supongo. Otro. Vamos por esta ruta. Esperemos que sea por acá.
perdí el camino. Perdí el camino. No era por otro lado. No sé para él. Pero por acá no es. Me he confundido. La bajaba.
Este es el mirador de San Pedro de Casta, que se encuentra allá abajo, no se ve en la cámara. Este es el mirador y he venido por allá, que es camino para gente. No sé por dónde será ese camino para bicicletas. Acá hay un camino que va a San Pedro de Casta, pero creo que baja por acá nomás. A ver qué hay atrás. Tal vez hay un camino atrás. Patina o